Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Con la piel de gallina, el espacio de música de Déjate de Historias Televisión, en los que, bueno, nos lleváis siguiendo un tiempo y habréis visto este programa. Sabéis que lo que pretendemos es recuperar la música en directo en la televisión y hoy nos acompaña parte del grupo Caniche Macho, lo digo bien, nos acompaña Paco Barco. ¿Qué tal, Paco? Bienvenido, ¿cómo Pues nada, estás? muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Sí, además hoy vienes a presentarnos un adelanto, ¿no?, de vuestro segundo disco que se llama Venganza. Es lo único de momento que se sabe del segundo disco, no se sabe muy bien sus temas, solo el adelanto del que luego nos hablarás. Sí, hemos presentado un primer adelanto, un single de adelanto que es Trinidad. Y nada, pues estamos presentándolo y dándolo a conocer y la verdad es que está siendo muy bien recibido. Y esperemos, bueno, pues que el resto de canciones que vienen detrás de él, pues que haya sido un buen anfitrión para el resto Seguro que y que sí. siga en la senda. Seguro que sí. Pero bueno, antes de seguir hablando de vuestra música, ¿cómo surge Caniche Macho? Pues Caniche Macho al final es una consecuencia lógica, realmente. Alberto y yo llevamos tocando juntos toda la vida. Hemos compartido muchos proyectos, incluso hoy en día compartimos otro proyecto en paralelo, Barco Casasnovas. Y bueno, pues Caniche Macho surge un poco de la experimentación y de la búsqueda. Es decir, nosotros buscábamos una identidad propia, buscábamos un sonido, buscábamos algo, no sabíamos muy bien qué, que es lo bonito de estas cosas, no saber qué buscas Sí, y y aún encontrarlo. así, no No encontrarlo, encontrarlo. porque si lo encuentras, has acabado. Bueno, estar en el proceso de Claro, encontrarlo. siempre están en el proceso de. Entonces, con el primer disco, Palabras para Flores y Serpientes. Pues fue una investigación en música de raíz, nos importaba mucho la rítmica también, el tema este. Y bueno, ahí arrancó todo realmente. Y nada, pues surge de ahí, ya te digo, es una consecuencia lógica. Y ahora pues Venganza, el segundo trabajo. Y vamos a hablar un poquito de Venganza. Ahora hablaremos de Trinidad, pero ¿qué nos puedes ir adelantando? Si se puede adelantar algo o no se puede adelantar nada. Sí, bueno, se puede ir adelantando que son 10 temas y todos ellos fueron compuestos entre febrero y junio del 18. La intención con este disco era hacer algo. Cuando uno hace un disco, realmente se encuentra que son colecciones de canciones en las cuales uno se da cuenta que tiene 10, 15 canciones o 12 o las que sean y dice, bueno, pues acorto aquí y hago un disco, ¿no? Con esto. Incluso a lo mejor, si te quedas corto, tirar de algún rescate. Sí. Nosotros en Venganza no queríamos que fuese así. Queríamos que fuese un disco que reflejase claramente la situación en la que estábamos en el momento de la propia composición. Entonces, una de las líneas rojas que nos pusimos fue evitar abrir el cajón y mirar qué había dentro de descartes previos. Entonces, todas las canciones están compuestas en esos meses y ha sido un proceso muy intenso realmente, porque iniciar de cero con la intención de. Pero bueno, estamos, la verdad es que estamos muy orgullosos. 10 canciones. Es lo que se puede decir, 10 canciones. Pero bueno, yo creo que también podemos hablar un poco de la palabra que da nombre al disco, ¿no? Venganza. ¿Por qué venganza? Porque es un, bueno, suena así, uno se puede poner a pensar muchas cosas. Suena potente, ¿no? Suena Pues potente, eso es lo que estaba buscando, pues potente. ves, queríamos esto justo, que vamos, no queríamos esto realmente, pero bueno, que no dejara indiferente tampoco el título. Realmente no es un disco conceptual, es decir, no trata el tema de la venganza como concepto, aunque sí es verdad que en la mayor parte de las canciones hay unas gotitas de venganza o de ajuste de cuentas con algo o de posicionamiento, ¿vale? Entonces, va un poco por ahí. El título realmente nos vino dado, también te lo tengo que decir, porque la idea, vamos, el disco surge justo después de que Alberto Octavio, mi compañero en Caniche Macho, adquirió un cuadro de Mercedes Bellido que se titula Venganza. Entonces, cuando empezamos a hacer el disco y tal, este cuadro estaba ahí en el estudio, estaba enfrente de nosotros y bueno, pues nos dimos cuenta que realmente pues esa imagen que nosotros habíamos tenido ahí durante todo el proceso de composición, pues Claro, es como parte de todo. tenía que estar en el disco. Entonces, es la portada y además da nombre al disco. Muy interesante. Y bueno, nos has comentado que lleváis toda la vida haciendo música juntos, componéis juntos, es uno de los dos el que compone y
cómo salen las canciones, cómo nace la inspiración? No, componemos juntos, aunque luego cada uno tiene sus parcelas, está claro. Es decir, pues la parcela de Alberto es una parcela más musical, la mía más en letras y en pequeñas composiciones también y tal. Y el tema es que luego lo ponemos todo en común. Este disco quedábamos para componer pues por las mañanas, en horario prácticamente de oficina, y la mayoría de las canciones que están en el disco surgieron, lo que es el grueso de la canción, es decir, la parte importante de la canción, lo que ya fue canción, surgieron juntos, es decir, en el estudio, trabajando las canciones, viendo ideas y desechando. Entonces es un trabajo muy a cuatro manos. Es decir, no, qué bueno. Sí, pero además es un trabajo porque, bueno, nos comentabas que son canciones hechas para este disco en concreto, que están hechas desde febrero a junio, me has dicho, ¿no? Febrero-junio, me parece súper poquito tiempo, o sea que teníais, bueno, habéis estado a tope trabajando, sin parar. Sí, ha sido mucho trabajo y pero bueno, al final es un trabajo que es una maravilla, poder dedicar ese tiempo a hacer canciones y estar ahí, claro, compatibilizándolo también con nuestra vida fuera de la música. Fuera de la música, claro está. Que también la tenéis, claro. Efectivamente. Ya te digo, fue un proceso muy intenso, pero queríamos que fuese así, queríamos que también esa intensidad estuviese reflejada en esas canciones. Realmente las canciones reflejan también mucho el momento en el que se hacen, ¿no? Y meterte tan de lleno en un proyecto y vivir en ese proyecto durante esos meses, pues al final creo que queda reflejado esa intención, esa fuerza, ¿no?, queda ahí, en esas canciones. Desde luego que sí. Bueno, tenemos preparado el videoclip de Trinidad, que es lo único que podemos ver y escuchar de ese nuevo disco de Venganza. Vamos a verlo y ahora nos cuentas un poquito. Perfecto. Escondes con la dignidad de un bello animal herido que va dejando su rastro de sangre en los pinos. Trinidad, Trinidad. Trinidad. Conmigo, mi bello animal herido, sigo tu rastro de sangre marcado en los pinos. Trinidad, Trinidad. Trinidad.
150 salmos gritando en tu oído, mi bello animal herido. Bebes del agua estancada de tus apellidos. Sigo tu rastro de sangre, te sigo, pequeño animal herido. Cuando salgamos del bosque habrá campos de trigo. Pues me ha encantado la canción y también el videoclip, la verdad es que está fenomenal y es una canción que tiene un mensaje bastante claro, ¿no? Trinidad. Bueno, sí, habláis de un tema... bueno, habla de la depresión, que es algo que parece que está tapado y que la sociedad trata de arrinconar en un esto no nos pasa, es una sociedad, ¿no? Vivimos también en tiempos en los que la tristeza pues parece que está incluso mal vista, ¿no? Sí. Cuando también es parte nuestra y totalmente. Aunque la tristeza no sea lo único que engloba la depresión, ¿vale? Sí, posiblemente sea lo más representativo, lo que mejor la define, sí. ¿No? en ese punto. Entonces, Trinidad trata el tema de la depresión. Además, bueno, lo decías, que parece que no lo sufre nadie. Y bueno, tengo aquí un dato de la nota de prensa que me habéis hecho llegar. 300 millones de personas. Sí. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. 300 millones de personas con depresión y intentamos escurrir el bulto, pues no. Claro, efectivamente. Pues está, sí. Existe y lo sufrimos. Y al final, bueno, pues hay que... Es el monstruo este al que se abraza, al que finalmente se abraza la chica, bueno, pues no deja de ser pues una parte de sí misma también. Es un buceo en claro, claro, en es que es una parte de ti. Y claro. Es un problema que tienes tú, que tienes que intentar solucionar tú. Entonces, bueno, pues eso ya... Efectivamente. Agrava la situación. Pero bueno, yo creo que ahora enseguida vamos a escucharte tocar, pero antes tenéis concierto. Sí, sí. Bueno, tenemos el más inmediato es en Valencia, y el 18 de enero. Y bueno, hay más conciertos agendados, el 19 en Albacete, y eso será antes del disco. Pero bueno, a Madrid, por ejemplo, venimos a presentar el disco y a presentarnos en directo el 5 de abril en la Sala Costello. Muy buena sala para presentar. La verdad que sí, muy acogedora, muy... Sí, sí. Muy bien. ¿Y las entradas con dónde se puede...? Pues aún no están a la venta, pero saldrán en breve. La gente que quiera estar informada de Caniche Macho y de nuestros pasos y nuestros movimientos, pues en nuestras redes sociales, que realmente estamos en todas, ahí iremos colgando toda la información. Informando de todo. Claro que sí. Bueno, ¿qué tema vas a interpretar? Pues quería hacer Trinidad. ¿Trinidad? Bueno, sí. Pues perfecto, mira qué bien. Quería hacer pues estamos de promo. Hay claro, que... por supuesto, vamos a escucharla, genial. Claro. Será diferente, ¿eh? Además. No, sí, además aquí yo, a suerte, tenerlo más cerquita. Íntimo. Además has traído una armónica, ¿no? Sí, claro, bueno, al venir yo solo, Alberto no ha podido claro. venir, entonces, pues... Te pones todo tú. Claro, un poquito de... Ay, no, un momento, puedes. Soy un poquito Pepe Villuela con esto. Ya está, no pasa nada, sí. Va. Genial. Vamos allá. Ahora en el ruido te escondes con la dignidad de un bello animal herido.
que va dejando su rastro de sangre en los pinos. Trinidad, Trinidad. Hablas con Dios en un blog, pero apenas conmigo, mi bello animal herido. Sigo tu rastro de sangre marcado en los míos, Trinidad. Bebes del agua estancada de tus apellidos. Sigo tu rastro de sangre, te sigo, pequeño animal herido. Cuando salgamos del bosque habrá campos de trigo. Muchísimas gracias a ti por escuchar esta maravilla. Estamos terminando ya la entrevista, Paco. No sé si quieres comentar algo que no te haya preguntado, añadir algo más. O... Bueno, simplemente darte las gracias y darle las gracias por la oportunidad también de mostrarlo, porque al final las canciones están para enseñarlas y los discos están para mostrarlos y bueno, pues es un lujo poder estar aquí. Y nada, pues dentro de muy poquito estará Venganza y lo podréis escuchar. Sí, y tienes que venir con Alberto a contarnos. Por supuesto, tenemos todas que venir las canciones, y nos hemos quedado con las ganas. Sí, porque además la parte más musical es él. yo me defiendo. Pues entonces queda pendiente, ¿eh? Pues, claro, claro que Paco, sí. Paco, muchísimas gracias por acompañarnos. Te esperamos aquí cuando quieras y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos durante esta entrevista y enseguida volvemos con otro programa de Con la piel de gallina. Pero mientras, sigan viendo Déjate de Historias Televisión. Hasta luego.